En esta tarde le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 13 versículo 1 y 2 y no cierre ahí ese capítulo por favor mantengo a lo abierto para que me acompañe durante toda la predica y en el Evangelio escrito por Marcos en el capítulo 13 y el versículo 1 dice de la manera siguiente And in the book of Mark chapter 13 verse 1 reads this way Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos Maestro mira qué piedras y qué edificios Jesús respondiendo le dijo Ves estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra Que no sea As Jesus was leaving the temple, one of his disciples said to him, "Look, look, teacher! What a massive stones! The magnificent buildings there exist. Do you see them all? The great buildings?" He replied, "No. Yes, you see them. Not one stone will be left on top of another. Even one or two, all will be gone." Jesús. Había ido en esa ocasión a Jerusalén. Jesus had now gone that occasion to Jerusalem. Y fue unos días antes de su crucifixión. And it was a days right his y él había estado enseñando en el templo o en las orillas o en la ciudad de Jerusalén. Y cuando él estaba pasando juntamente con sus discípulos en los contornos del templo en Jerusalén, And as he was traveling, uh, the temple, uno de los discípulos que estaba con Jesús, one of the disciples that was there with Jesus, me imagino que estaba maravillado de ver todo aquel esplendor que había ahí en el templo de Jerusalén. I Can imagine that he was surprised and stunned by all these great buildings. Y este discípulo le dice a Jesús. Jesus, Maestro. He says teacher. Mira qué piedras estas. Look at these great massive stones. Maestro, mira qué edificio este. Oh master, look at this great building. Este discípulo estaba impresionado por lo que estaba mirando. This disciple was so surprised because of what he was seeing. Pero Jesús le responde

You today, Va a ser reducido a nada. It's gonna be reduced to nothing. No quedará, le dice piedra sobre piedra. He said there shall be no stone upon, left upon another stone. Esa fue la respuesta que le da Jesús a este discípulo. This is the answer that Jesus gives to this disciple. Y Jesús entonces comienza a anunciar cómo sería esa destrucción del templo. And then Jesus starts to announce how that destruction of that temple Shall Pero detengámonos por un momento aquí a analizar lo que Jesús estaba diciéndole a este discípulo. A moment, analyze, analyze what this, what Jesus this disciple. Porque esta destrucción Because this destruction, que Jesús estaba afirmando o diciendo that Jesus was affirming and telling about representaba un juicio sobre la nación de Israel. It represented a judgment upon the country of Israel. En Israel en ese tiempo in Israel, during this time, el templo en Jerusalén the temple in Jerusalem, era el centro de la vida religiosa del pueblo. It was the center of the religious life of this people. Y Jesús le está diciendo and then Jesus Jesus is telling them, todo esto será convertido en ruinas Eso nos habla de un juicio sobre la nación de Israel. So this to that the Israel. Pero los discípulos que estaban con Jesús en esa ocasión occasion, escucharon lo que Jesús había dicho. Y Jesús se va al monte de los olivos. And then Jesus lives to the Mount of the Olives. Ahí en frente del templo. Right there, right in front of the temple. Se acercaron uno de los discípulos. And then one of the disciples came near to him. Entre ellos Pedro. And one of them was Peter. Jacobo. One of them was James. Juan y Andrés. And then one of them was John and Andrew. Y comenzaron a preguntarle a Jesús. And they started to go ahead and question Jesus. Dinos. He says, Tell us. Cuándo va a suceder todo esto que nos has dicho? When is all this going happen that you have shared with us? Cuándo va a pasar esas cosas que tú nos dijiste? When are all these things gonna happen that you have shared with us? ¿Qué señal obtendremos? What sign are we going be able to know or cuando, acquire? Cuando todas estas cosas se, tiene, se tengan que cumplir. When all these things have come. To be already. In other words, they came and insisting and in asking Jesus. Preguntándole. Asking him. Danos una señal. O dinos qué señal se tienen que cumplir. And he was saying, "Come on, tell us what signs need to happen." Para que esa palabra que tú has dicho. So that that word that you have spoken. Tenga ese cumplimiento. Will have that word come true. Entonces. So then. Jesús. Jesús comienza a explicarles. He starts to explain lo que iba a ocurrir. What was gonna go ahead and happen en el año 70, In the year 70 después de Cristo. After Jesus, el templo de Jerusalén. The of Jerusalem fue derribado it was destroyed la ciudad de jerusalem the city of jerusalem fue saqueada it was taken la gente que vivía en los contornos del templo en jerusalem the people that lived surrounding the temple in jerusalem tuvieron que huir por la Persecución que había contra ellos. They had to flee because a persecution was against them. Un militar llamado Tito, a military man by the name of Titus, había invadido la ciudad. Y habían hecho la, el templo. And now the temple, como sus recámaras donde pues saquearon todo lo que había ahí, had now become their quarters where they had taken everything that was within. Ahí se cumplió. En ese momento. Lo que Jesús había dicho. Jesús went ahead and said these words and they became true. No quedará piedra sobre piedra en este lugar. There will be no stone left upon another stone. Pero también Jesús. Pero también Jesús. Introduce. Introduces lo que va a pasar. What's gonna go ahead and happen en años futuros. and future years. Y aquí. And right here está el gran debate entre medio de muchos creyentes. There's a great debate among so many Christian believers. Aquí están las diferentes opiniones que surgen dentro del pueblo cristiano. And then we have so many different opinions and this is where they all come from. Pero Jesús but Jesus, está tratando de conectar Jesus is trying to connect Estos dos eventos These two events Es decir, la destrucción del templo en el año 70 The destruction of the temple in the year 70 y con lo que viene en un futuro, And what's coming in the near future Marcos capítulo 13, versículo 24 So Mark chapter 13, verse 24 La Biblia dice De la manera siguiente. the Bible reads this way Pero en días. but in those days esa palabra, en so please underline in your scripture the words those days después de esa tribulación, after that tribulation that had come el sol se then the sun will be darkened. and la luna and then the moon no dará su luz will no longer give its light Versículo 25. so let's go on to verse 25 las estrellas irán cayendo del cielo the stars will be falling from the sky y las potencias que están en los cielos serán sacudidos and the heavenly bodies will be shaken Versículo 26 verse 26 Entonces verán al hijo del hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Versículo 27 dice so verse 27 says, Entonces enviará a los ángeles Póngale atención a la palabra que siga. Please que pay siga. attention to the next thing. Y reunirá a sus escogidos. and he will gather his elective ones his chosen people ¿La did you listen to that reunirá a sus escogidos. he will gather his chosen people no es que se los va a llevar. it is not that he's going to go ahead and just take them Porque este evento. because this event Es lo que nosotros hemos estado diciendo. It's what we have been talking about. Es la segunda venida de Cristo. It is the second coming of Christ. Póngame atención. So pay attention. Diferente al rato. It is different to the rapture. Dice reunirá a sus escogidos. He will then gather his chosen people. De los cuatro vientos. From the four winds. Decirte de Todas las partes it is to say mundo. from all the parts of the world, desde el de la tierra hasta el de los del cielo, from the ends of the earth to the ends of the heavens.

la higuera aprende la parábola. From the fig tree you learn a lesson. Cuando su rama ya se pone tierna y echa sus hojas, as it, soon as its twigs get tender and the leaves come out, sabéis, you know, que el verano está cerca. That the summer is near versículo 29 So verse 29 Así también vosotros So even so you will also Cuando veáis que suceden estas cosas When you see that these things are happening estas cosas What things La higuera Remember the fig tree Cuando la higuera comienza a dar sus sus hojas When the fig starts to go ahead and lose his leaves Dice eh, saber. sabed que él está cerca Remember that he is near a las puertas He is right at the door Y aquí va otra otra señal And here's another sign En verdad os digo Truly I tell you que no pasará esta generación That this generation shall not pass hasta que todo esto suceda Until all this has come <laughs> to be And happens. Estos textos que acabamos de leer so these verses that we just read, son bastante difíciles de entender. They're very difficult to understand. y a la vez interpretarlos. Even hard interpret. Y por esa razón hoy en este tiempo en los tiempos que han existido hemos tenido muchos puntos de discusiones time, so many Como por ejemplo uno de esos puntos de discusiones, Discusiones que se debaten dentro de la iglesia evangélica o cristiana. So one of those things that they're discussing the Christian church is this. Es que algunos dicen that some would say, que el rapto o he dicho, la gran tribulación ya pasó. That the great tribulation has already happened. Esa es la opinión de algún grupo o de algunos dentro del el pueblo cristiano. That is the opinion of a certain group of people That say they're Christian believers. Yo estuve sentado en una en una conferencia de personas que dijeron, mira, el rato de la eh, perdón, la gran tribulación fue en el año 70 People, Hay otro grupo que dice, no, 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 no va a ocurrir tal cosa. Y Es lo que la mayoría de gente hoy en este tiempo. No estoy hablando de cristianos, sino que mucha gente. And that is what the majority People, not just Christian believers. dice no esas historias esos cuentos que va a haber ese ese momento ese evento donde los creyentes van a desaparecer de esta tierra eso es mentira cuántos de ustedes tienen amistades que les dicen mire ese, ese, ese cuento no, no 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 por otro lado a contarlo por eso no va a pasar y ahí están cayendo muchos cristianos Hoy en día. and that's where many Christian believers have fallen to. oh they said that about 2,000 years and nothing has happened everything's still the same many people think that those things will never happen Yo creo. I believe es my position and this is my position it doesn't mean that my position should be your position Yo Creo que estamos a punto. We are about to, no sabemos cuándo puede ocurrir. We don't know when it's gonna happen, pero cada día más. Day, nos estamos acercando. We are getting closer a closer, ese evento. To that event, que nosotros llamamos como el rapto de la iglesia puede pasar en cualquier momento no van a haber ni siquiera señales not be any signs la right segunda venida sí tendrá señales y por, y por esa razón mucha gente está buscando las señales no todavía falta esto que lo otro estamos a punto de que ese evento conocido como el rapto suceda y por eso many personas están buscando For signs to happen, but no we are waiting only for the rapture, and that's gonna have no signs. That is what I was making a reference to. That is our journey, our trip. And I'm gonna go ahead and take the opportunity to remind you. ¿Está usted are listo? you ready? Lista. Are you ready Para ese for that moment? Puede because it can happen Hoy en la noche. tonight. Puede ocurrir it could happen en cualquier momento. Any moment, puede ocurrir mucho tiempo más. No sabemos. La realidad es que hace aproximadamente 2.000 años Jesucristo declaró que Él vendría otra vez. That He was come back. Eh, y nunca lo debemos de olvidar de eso. We never that He said que so. Hay un evento. That there is an event va a that's going to happen Antes de su segunda venida, right before the second coming of Christ. Conocido como el known as the rapture. Así que estos textos que hemos leído, so these verses that we have read, son de they're very difficult to interpret. But there's something that we find here very clearly. Este pasaje que acabamos de leer read, uh, nos da por lo menos tres cosas importantes. Gives us three are very important. Las cuales son muy identificables. That ones that are so Within. Es decir, it is to say, con mucha claridad podemos verlo ahí. With true we're able to see this. Y el primer punto que yo veo ahí here, es que estos versículos, verses, es decir, Marcos, capítulo 13, versículo 24 en adelante, es decir, Mark, capítulo 13. 3 and verses 24 and forward habla de una speaks to us about a tribulation Antes de la venida de right before the second coming of Christ. Escucha lo que le estoy diciendo. Please listen to what I'm telling you. Que antes que Jesucristo venga, that before Jesus Christ returns, es decir, la segunda venida de Jesús. I am talking about the second coming of Christ. Va a haber una tribulación. There will be a tribulation. Y el número dos que puedo ver en estos versículos two, verses, es que encontramos señales, es las cuales ocurrirán, the ones that shall happen, antes de esa segunda venida. That will happen right before the second coming. Y número tres. And number three. Encontramos una garantía que Jesucristo ofrece. We find a guarantee that Jesus Christ offers. De que aquellas cosas profetizadas. ocurrirán. those things that have been prophesied. Ocurrirán. Shall happen. Y nunca me debo de olvidar de eso. And I shall never forget that. Ocurrirán. They shall happen. Cuando. When. Pues bien. So then, Vamos a la primera cosa, o, la primer, o lo primero que encontramos en este pasaje. la tribulación. Tribulation. Ese momento terrible. That terrible. moment. Ahí en el versículo 24 al 26. So right there on verse 24 al 26. Lea conmigo, usted en voz baja y yo aquí se lo leo un poquito alto. i'm going to go ahead and read it out loud and please you just follow me with your eyes Pero mantenga los ojos pegado a esos versículos. but please put your eyes there with me and follow with me, y no se me distraiga. and please do not be distracted right now Porque estoy tratando because i am trying

en y no interpretar la palabra de Dios and the word basado en las cosas que suceden extra bíblicas sino que nosotros los creyentes deberíamos de basarnos en la palabra de Dios para interpretar las cosas de los últimos tiempos muy bien vayamos Texto, entonces, so then, let's go ahead and go to the verses. In aquellos días, but in those days, después de esa tribulación, following that distress and tribulation, in aquellos días, in those days, después de esa. After that distress, that destruction, that tribulation, ¿Qué va a pasar? what's going to happen? That see, en esos días, in those days habla la Biblia, that the Bible speaks of, y dice, de ese que entra la humanidad, after that difficult moment that humanity is going to enter in, el sol se the sun should go ahead and become darkened. Eso no ocurrió. That hasn't happened. En el año 70. That did not happen in year 70. Eso no pasó. That did not happen. Dice después de que pasó esa tribulación el pueblo de Israel en Jerusalén. As after the tribulation that the people of Israel had. This event didn't happen. No hay un registro. There isn't a registered. Que el sol se haya oscurecido. Where the event, where the sun was Ni también. Also, porque el, el versículo sigue diciendo. The verse to say, y la luna no dará su luz. And the moon will not give its light. Y también sigue diciendo. And it to say, las estrellas irán cayendo del cielo. And the stars will fall from the sky. Y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. And the heavenly bodies will be shaken. Entonces, at that time, verán al hijo del hombre. That people will be able to see the son of man que viene en las nubes con gran poder y gloria, coming in the clouds with great power and glory. La segunda venida de Jesús, the second coming of Christ. El sol no se ha oscurecido. The sun has not become darkened. Lo ha cubierto un, la luna y de repente vuelve a salir. La luna todavía sigue alumbrando. Las estrellas no han caído todavía. <laughs> imagínense una estrella chocando con la tierra. Can you imagine a star falling to the earth? Nos hace polvo. They would go ahead and just terminate us become Salimos como decimos en un buen salvadoreño volando de aquí. We're gonna go ahead and disappear. ¿Quién sabe a dónde fuéramos a parar? We don't know where we will end up at. Si una estrella chocara con la tierra, una estrella, hermano, una estrella no es un puntito así, una estrella es una estrella. Diga, Can una you estrella. imagine a star, a star coming against the earth? It's big. Dice la potencia de los cielos se sacudirán. It says that the heavenly bodies will be shaken. ¿Qué terremoto 50 en la de ¿Qué terremoto? What type of earthquake could this be? 50 degrees. You cannot even imagine the shaking that would happen at that point. Pues bien, eso no ha acontecido todavía. So, this has not happened yet. Porque eso acontecerá según lo que dice la Biblia. To the Bible, Después, inmediatamente, en cuestión de terminar la gran tribulación. Right Por eso le dije que pusiera atención a lo que dice el texto. No dice antes de esa tribulación. No, It doesn't no? say that's going to happen before the tribulation. Dice después de esa tribulación. It says that it's going to happen after that tribulation. Ocurrirán esas cosas que acabamos de mencionar. Then those things that we have mentioned shall happen. Y entonces aparecerá. And then it will appear. Jesucristo. Jesus Christ. con poder y gloria. Power a establecer un reino sobre la tierra. To establish a kingdom here on earth. ¿Cómo irá a quedar esa tierra? ¿Cómo se va a ver esta tierra en la cual nosotros hoy tratamos de cuidar? Qué bueno cuidarla. You know, how ¿Cómo, this queda? earth be? ¿Cómo quedará, How is it going to like? Algo say de pastor, yo quiero quedarme. No, 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 ni piense. some of you will say, pastor, I want to say I want to see. No, no, don't even think about it. Porque serán juicios. Because judgment will come. Eso es lo que es la gran tribulación. That is what the great tribulation is. Juicio y castigo. Judgment and punishment. Y, hermanos, recibir el castigo de Dios no es hacer cualquier cosa. And to receive the punishment from God. Tell me it's not any small matter. Recibir el juicio de Dios no es cualquier cosa. And to receive the judgment of God is not a small thing. Who's se va a quedar, quedar a experimentar ese momento? Who's gonna want to stay to experiment that horrible moment? Nobody. Nadie. Nobody. Imagínense que le eh, pensemos un momento, un meteorito que se estrella en el Pacífico. Imagine for a moment that a meteorite <laughs> just happens to hit the ocean. Según la ciencia dice que si un meteorito llegara a caer al tamaño del estadio que tenemos aquí a la par. According to what we have been told that if a meteorite at least of the size of the Everett Stadium were to come and fall. Provocaría una explosión tan grande. It would provoke such a large explosion. Que la mitad de los Estados Unidos. That half of the United States. Quedaría hecha Cenizas. would be destroyed and turn into ashes. Parte del continente americano. Half of the continent of the United States would disappear. Un pequeño meteorito que entrara a, la a very small meteorite that would be able to enter our atmosphere. Una Can you imagine a star pasando muy cerca de la tierra y pegar un colazo. Nosotros salimos, pero you know that it would just come and hit maybe just a little bit into the earth what would happen pero volvamos aquí al texto but let's go back to the text to the verses la frase que nosotros encontramos en la palabra de dios the phrase that we find in the word of god en aquellos días in those days se refiere It makes a, reference to, a la gran tribulación to the great tribulation, y a lo que acontece inmediatamente después de esa gran tribulación and what right away after the great las cosas que van a ocurrir durante esa tribulación right y lo que viene después en right aquellos días fueron las frases que utilizaron algunos profetas de la antigüedad. Were some of the phrases that the prophets used in the past. Entre ellos Jeremías. One of them was Jeremiah. Joel. Joel. Zacarías. Zacarías. Ellos hablaban. They would speak utilizando esa frase Using that phrase, en aquellos días in days, para referirse to make a, reference to, a los tiempos postreros, to the coming years, to uh, the future. Es decir, a los últimos tiempos. In to matter of fact, to the end of days. En aquellos días, but in those days, ellos veían they would see, uh, que algo. That something iba a pasar What's going to go ahead and happen. y que pasa o oh, dicho si volvemos al texto de la biblia so que sucederá en aquellos días What is going to happen in those days? aparecerán señales después de esa tribulación right after that tribulation. en otras palabras In other words, después de esa tribulación, immediately right after that tribulation, Marcos capítulo 3, versículo 19. So we go to Mark chapter three verse nineteen. Decir, it tries to explain to us and tell us how this tribulation shall be. Y dice, and it says. Porque en aquellos días, days, será de tribulación, it will be a great distress and tribulation, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación, unequaled from anything that has ever happened from the beginning of God's creation. Esa tribulación that tribulation no tendrá comparación there will be no comparison like anything else, con las tribulaciones que ha pasado la humanidad or any type of tribulation that has happened in the past Posiblemente nosotros no hayamos entrado en grandes tribulaciones o momentos angustiosos extremos It's possible that we haven't entered into moments of tribulation or darkness pero quiero, quiero hacer referencia a un episodio dentro de la historia del ser humano. Like human en Europa hubo una terrible persecución sobre un grupo étnico. There was a terrible per y según los datos murieron más de 6 millones de personas. En according to de 6 million died. ¿Qué tribulación vivió esa gente en ese periodo? What type of tribulation these people are living through pues bien, esa tribulación que nos habla la Biblia. so this tribulation that the bible makes a reference to no tendrá comparación con las que han existido. will have yeah. no comparison to the ones that have existed the bible says that these times will be very very difficult que no han acontecido todavía. that have not yet even come or have happened Pero que

Porque será muy difícil, hermano. Será muy difícil y complicado estar ahí. Because Persecución. Una de las cosas que va a hacer el anticristo cuando aparezca. One of the things that the antichrist will do es controlar el comercio. It's to be able to take control of commerce. ¿Y qué significa eso? And what does that mean? Que si usted no tiene el número de seguro social que ya no va a ser, ya no existe, ya no va a existir en ese tiempo. That if you don't have a specific number, usted no va a poder comprar, ni vender, ni viajar, you're ni you're nada. You're not be able to purchase, to buy, to travel, or anything. Va a existir una sola moneda. There's going to be only one coin. No será cuál irá, cómo se llamará, no va a ser el euro, no va a ser el dólar, no va a ser el yen chino. It's not going to be the dollar, the euro, I don't know what it's going to be. Van inventar una moneda mundial. They're going to invent one coin that's going to be known in all of the world. Pues bien, aquellos que pasen o estén durante ese periodo conocido como la gran tribulación. And anybody who is through this moment and goes to the great tribulation. Van a decir, mire, yo necesito que me preste dinero. They're going to go ahead and say I need you to please lend me money. Lo primero que a uno le preguntan cuando va al banco a prestar dinero es identificación. The one of the first things that they ask whenever you ask for a loan is identification. ¿Cuál va a ser la identificación de ese tiempo? What's going to be identification that's going to be used at that particular time? La Biblia habla de una marca. The Bible speaks about some type of sign, some type of number. Y mucha gente piensa el 666. And many people think of it as es un a 666. Trust me, that's only a symbol. Número de hombre. It's a manly man number. Pero para los que les gusta la, el surfing en las redes, ahí van a encontrar muchas cosas. Como por ejemplo, en ese lugar que acabamos de hablar en España, en Cataluña, en la ciudad de Barcelona. And for those of you that are very interested in the city of Barcelona, usted cuando va a pagar en un restaurante, go restaurant, ya no usa la moneda. You no longer use the coin. Ya no. There's no longer that bueno, form of payment. Tela puede usar si quiere, pero ya no es necesaria. You no you could use it if you like, but it's no longer necessary. Hoy nosotros aquí, que la mayoría de nosotros ocupamos tarjeta de crédito, la tarjeta del banco. Nos compramos algo y pasamos ahí. The majority of us use the credit card to be able to make purchases. Ya el dinero, el dinero eh, Uh, cash ya no ya no lo te, ya lo traemos muchos de nosotros ya no. Many of us don't carry cash around anymore. Todo es tarjeta. Everything is just posted on a card. Y una computadora no sé a dónde le saca usted el dinero del banco ni usted ni toca dinero ni sabe cuánto le están sacando. Eh? And then somewhere somehow a computer takes the money. You don't even notice that that's been taken. Pues bien, hay hay lugares como la ciudad de Barcelona. So there's places like the city of Barcelona. Que usan para pagar. La digital. That they're using molten, the method of paying your fingerprint. You go ahead and just put your fingerprint, y and you are able to pay. Nadie puede eso. Nadie. Nobody could ever copy that method. It's just your own fingerprint. Porque todo se está preparando para ese comercio mundial. Because everything's getting ready for that world. Way of purchasing and buying. Y ahí va a ser el and that is where the problem is going to lie in. For those gran that are going to stay or want to stay for the great tribulation. So, what are you going to do? Are you going to allow them to take all of your information through your fingerprint or are you going to deny? To be able to do that, Esa es la marca. that is the way that this mark is going to be placed. Que la van a mejorar, sí. that, that they're going to make it hoy. better and perfect, yes. That is what we have up to today. Pero a un tiempo que va a ser but there's going to be a moment in time where it's going to be very complicated. Where they're going to go ahead and tell the person, choose this team or choose this other team. Y la mayoría de gente como vamos como eh, hoy en este en este tiempo como eh, dicen ovejas al matadero, You know, as they say that we are just walking as sheep headed to where we're going to be killed, slaughtered. No poniendo atención a lo que está pasando. We're not paying attention to what's happening in our surroundings. Y todo se nos ha venido, ¿ve? Eh. And everything just keeps on tumbling down and moving towards us. Programando. It is just being all programmed and getting ready. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? So what happens nowadays? Todo se está preparando sin darnos cuenta everything's getting ready and we're not even noticing this there's this big propaganda of trying to get people ready and informed of this change because when we are gonna go ahead and notice it finally it will be too late el ya ha ocurrido y estamos ahora me and then the rapture has already happened, and you're going to be here, and you're going to ask, "Who then will be able to help me?" Ahí va a ser lo duro. And that is where the hard moment will come. In ha the Bible says there has never been this type of tribulation here in Earth. Algunos piensan, Some people think. que esa tribulación ya pasó como dije al principio. That, that type of tribulation has already happened as a at the beginning. Cuando el templo en Jerusalén fue destruido, algunos dicen que ya pasó. Some would say that the destruction of the temple was the event. Pero con esa declaración yo encuentro un problema. But with that declaration I find a problem with it. Que está en el versículo 20. That I find it in verse 20. Que dice que en ese tiempo, that during that time, los días se van a cortar. That the days will be cut y me llama la atención lo que dice, que nadie será salvo, Se salvaría. and no one would survive. La verdad. The truth. Eso ya pasó. That has already happened. Pero solamente en Jerusalem. But only in Jerusalem. No en todo el mundo. Not in the rest of the world. Eso ocurrió solamente en Jerusalén. Jerusalén y específicamente a los que vivían en el contorno del templo en Jerusalén. Porque en ese tiempo en el año 70 este grupo de judíos Because in the year 70, this group of Jews, huyeron hacia un lugar conocido como Masada. They went ahead and to a place known as Masada. Y ahí fueron masacrados por and, el, el ejército romano and then they were slaughtered and killed by the Roman army pero solamente acuérdese pasó en Jerusalén no en todo el mundo remember I said it only happened in Jerusalem not in the whole world para aquellos que dicen que eso ya pasó for those that practically say that that has happened already no pudo haber pasado ya in no way it could have happened already a los niveles que la Biblia nos está describiendo to the levels that the Bible is now telling us about pues vayamos al texto so let's go back to the text Marcos capítulo 13 versículo 24 so let's go to mark chapter 13 verse 24 y dice así, and it reads Pero en días, but in those days después de esa tribulación.

pero las señales que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo before the second coming of Christ, serán inimaginables. Totally serán de terror. Be full of terror. El profeta Isaías Isaiah, lo había dicho años antes. He said it so many years ago. Él lo había profetizado. He had prophesied this. Y lo que Isaías profetizó. And what Isaiah prophesied. Jesús. Jesus. Lo afirma. He reinstates it. Jesús lo está afirmando. Jesus goes ahead and states it again. El escurecimiento del sol. The darkness of the sun, el oscurecimiento de la luna, the darkness of the moon, el, el estremecimiento de los cielos. The heavenly bodies will be shaken. Eso lo había dicho Isaías años atrás allá en el capítulo 13, versículo 10 y 13. had said this in chapter 10, verse 13. Pero bien, Isaías lo describe. So Isaiah describes it como un día de juicio as a day of judgment. y castigo. And of great punishment a las y a Israel. to all the nations and to Israel. Pero hay otro Joel, but there is another prophet by the name of Joel, he describe describes it as a terrible day. También lo describe como un día de salvación. Para los que le conocen. For those who know him. Un día de juicio. A day of judgment. Para todos aquellos. For all those que lo han rechazado. Have him. Día de juicio. A día de juicio. Para los que rechazan a Jesús. for those that reject jesus christ. Para aquellos que lo acepta, for those that accept him. Día de salvación. then it's a day of salvation. so then the question that pops up to me is this. ¿Cuál será, será la de ese gran día? what would be the sensation of that great day? ¿Cuál será la idea que tenga la gente cuando se despierte en ese gran día? What would be the idea that people are going to wake up to in that day? ¿Cuál será la actitud de la gente en ese gran día? What's going to be the attitude of the people on that great day? Cuando vengan venir al hijo del hombre en las nubes con poder y gloria. When they see the coming of pensar? the great king. With all power and glory. La gente en ese what are people going to think about in that moment? Habrá mucha Maybe there's going to be a lot of anguish. Tristeza. Maybe a lot of sadness. Dolor. Maybe a lot of pain. Maybe a lot of people will be desperate. Confusión. Maybe a lot of confusion. Maybe there's going to be a lot of crying. Pero la pregunta en todo esto es. But then the question in all of this is. Pastor, ¿cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? So pastor, when will the second coming of the Lord be then? Pastor, ¿cuándo va a ocurrir? So pastor, when is all this gonna happen? hemos tenido unos adelantados poniendo fechas. And then we have a couple people who <laughs> have decided to just put a date with this event. Nosotros no lo sabemos. We do not know when it will be. Pero hay algo But there is something que el texto revela con mucha claridad. That the text reveal with a lot of clarity. Y es que la generación que precede a su venida es de la generación que precedes to the beginning. Es decir, It is to say la generación que esté presente cuando él regrese that generation that would be there at the beginning when he returns debe de haber tenido estas señales. Would need to be able to have the signs and wonders. Y es cuando Jesús dijo en el versículo 28 and it's when Jesus Christ said in verse 28 de la higuera aprender la parábola please learn of the fig tree Cuando su rama ya se pone tierna, When their twigs tender, y echa sus hojas, and then its come out. Sabéis que el verano está cerca. You know that the is near. Los discípulos de Jesús, the of Jesus, conocían bien lo que Jesús les estaba diciendo. Porque en el Medio Oriente because in the middle east los árboles the trees todo el año mantienen sus hojas all of the year they maintain their leaves pero la higuera no but the fig tree would not a la higuera so the fig tree se le caen las hojas en una temporada there is a time when the leaves fall out La higuera pierde sus hojas en el invierno. So then the fig tree loses its leaves in the winter. Y recobra las hojas al final de la primavera. And then gathers them again or has them come out again in the spring. Y esto es muy importante, hermano. Póngele atención. And this is very important. We need to pay attention to it. Porque a veces nosotros, because sometimes we, escuchamos a gente que interpreta los tiempos finales. We hear people that try to interpret What will happen in the end of time. De acuerdo a los terremotos que acontecen alrededor del mundo. According to all the earthquakes that could happen. De las hambres y de las guerras que se desatan en todas partes. According to the hungers and the many crises that happen around the world. But there's a detail that's very important here in the scripture. Que Jesús dijo, de la higuera aprender la parábola. He says, please learn from the fig tree the lesson. Otras palabras, cuando veas esto, In other words, when you see this. Said, please be reassured that the time is near, that the moment is about to come. No se me pierda, por favor, aquí. Please go ahead and don't miss this. Jesús dijo en este he said, at this time, Aprender de la higuera. He said, learn from the fig tree. Cuando sus hojas comienzan a brotar. When their leaves start to come out. El verano está está por llegar. Then the near end is near. La higuera. So the fig tree representa la nación de Israel. Represents the nation of Israel. 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 Por muchos años, for many years, fue esparcido por todo el mundo. It was cited and around the world. Aproximadamente dos mil años que la nación de Israel 2,000 Estuvo errante. it was there and nowhere to go en el año de 1947 In the year of 2019, la nación de israel, the nation of israel fue reconocida was recognized como una nación as a eso es lo que Jesucristo estaba diciendo cuando veáis. Said, this, cuando esta nación de Israel resurja. Again, el tiempo. The que estás leyendo ahí. That you are reading here, Las señales. The wonders. Están por venir. They are near. Israel es una nación. That Israel es is una nación. En otras palabras, la higuera. En otras palabras, la higuera. En otras dado sus hojas. Has given sus hojas. Estamos a punto de que el recto de la iglesia ocurra. We are very near for the rapture of the church to happen. Mi pregunta es. So, then, my question would be: Estamos. Are we ready for that moment? So that would be my question. So, according to the evidence of the Bible, this is coming to an end very near. Mis queridos hermanos y hermanas. So my beloved brothers and sisters. No perdamos más el tiempo. Please do not go ahead and lose any more time. Y preparemos nuestra maleta porque el viaje está a la puerta. And prepare your luggage cause your trip, your journey is near. Amen. Amen. Hoy en esta tarde. So today this afternoon. Si tu viaje no está listo. If your trip is not ready. Si tus cosas personales no están listas. If your personal items are not yet ready. Arreglala. Then take care of them today. Arreglala. Take care of them today. No perdamos más el tiempo. Please do not lose any more time. Vivamos. Live. Como que el Señor viene ya. As the Lord was coming now. Porque será muy triste. Because it's going to be very sad. Que por una pequeña cosa. That for a very small thing. Despertemos en la gran tribulación. We're going to wake up in the great tribulation. Pongámonos a cuentas con Dios. Please. Be accountable for your actions before God. No siga esa vida que lleva. Please don't continue to live the life that you're living now. In Christian living, either you're a believer or you're not. Pero no se tener dos caras. But you cannot have two faces. En Let's be real Christian believers. Amémolo a Él. Love him and love your neighbor.